La presidenta municipal de Ixtapaluca, Marisela Serrano Hernández, realizó una conferencia de prensa en donde se manifestó en contra del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación del siguiente año. Estamos aquí, insisto, creemos que la parte más representativa de Ixtapaluca, mayoritariamente de Ixtapaluca, las fuerzas sociales, políticas y la autoridad municipal con su cabildo y sus directores para hacer el pronunciamiento que no estamos de acuerdo y que quisiéramos que los diputados realmente discutan el presupuesto. Mencionó que si no se da el presupuesto para que se realicen obras públicas, las dependencias deben de hacer estas acciones. Además, refirió que ante la aprobación del proyecto del presupuesto de egresos de la Federación, los ixtapaluquenses se manifiestan ante la Cámara de Diputados para exigir se asignen recursos para obras sociales, uniéndose a la petición de otros ediles de la entidad. ¿Qué vamos a hacer? Denunciar, llamar a los diputados, a que realmente sean representantes los diputados federales, que son los que discuten el presupuesto. Pero como eso no basta, desde hoy ya se instaló un plantón en la Cámara de Diputados que vamos a estar día y noche hasta que se discuta ese presupuesto y se sensibilicen los diputados y ejerzan el poder popular que tienen. Que los diputados son diputados. Por último, mencionó que Ixtapaluca opera correctamente aún con un bajo presupuesto, pero comentó que sí se han limitado en varias acciones. Reportó para Canal 6, Cecilia González.